Buenas noches, voy a presentarles una mariposa posiblemente del genus Gorgitium. Esta es la mariposa en sí. Y este es el aspecto que tenía en el campo y tal y como la extraje de los videos. Tiene unas alas dobladas en el extremo, esto es muy característico de las mariposas bent wings. También tiene regiones de color azulado en las alas delanteras. Otro rasgo es esa especie como de cuadrángulo que se forma con las franjas en la parte central de las alas delanteras. Las alas traseras son bastante ovaladas. Esa es la filmación en sí. La mariposa estaba tranquila y debo decir que esta mariposa realmente no es frecuente en nuestro entorno. Cuando aparece es muy notoria. Y cuando yo la vi, pues inmediatamente me llamó la atención y aproveché el tiempo para filmarla. Afortunadamente la mariposa estaba muy tranquila, posiblemente dormida. Cuando se trató de hallar semejanzas o similaridades entre mi mariposa y las que tengo reportadas dentro de este grupo de bent wings, apareció la Gorgitium Vega. Hay por lo menos tres Gorgitium, solo que la foto es bastante mala. Y algunas otras muy parecidas dentro del grupo de las bent wings, la Elias Cama y la Camptopleura Thrasybulus. Pero tanto la Elias como la Camptopleura tienen un rango de distribución geográfica menos amplio que el de la Gorgitium. Gracias por visitarnos nuevamente y por favor compartan esta interesante entrega de mariposas Hesperidae en este tiempo. Gracias.